Algunos piensan que se nace sabiendo. ¿Cómo están, artistas de YouTube? En este nuevo video les traigo la segunda parte. La verdad es que por ser la primera vez salió excelente. La verdad es que a mí me gustó mucho el resultado, así que se los recomiendo si tienen la posibilidad de hacerlo. Me gustaría que comentes a ver a vos qué te pareció. Y en el siguiente video va a estar el paso a paso de cómo hacerlo. Espero que les guste. Vamos a comenzar a preparar el yeso. Se prepara con una parte de agua y una parte de yeso. Tiene que ser en forma de lluvia y por todo el recipiente. Vamos a saber que ya es suficiente de yeso cuando se empiecen a formar islas y no se hundan. Para la primera capa la necesitamos un poco líquida. Vamos a revolver. Vamos a comenzar a imprimir la figura de esta forma. Agarramos un poco y la tiramos. Y le vamos a echar una capa más espesa. Nos vamos a dar cuenta que es suficiente yeso cuando no podamos ver más la forma. Y el volumen nos va a indicar la chapita. Hasta la chapita es donde vamos a agregar yeso. Va a ser el ancho. Le tiene que quedar algo así. Como una piedra. Esto lo dejé secar un día. Y bueno, ahora tenemos que descubrir la línea de las chapitas. Entonces ahí pueden ver la línea que se hace, que esa significa que es de la chapa. Así le van a hacer a todo el contorno. Necesita estar en el agua para que se vaya aflojando. Vamos a dejarlo solo por unos minutos. Con un cuchillo o con lo que tengan vamos a empezar a abrir. Esto es lo que debe pasar, debemos sacar las chapitas. Caso a mí se me rompió, igual no hay problema si se rompe, al menos que se les parta todo en mil pedazos. Esto ahora lo arreglamos porque las piezas encajan perfectamente y lo encajamos ahí con yeso. Ahora lo que tenemos que hacer es vaciarlas completamente, es decir, sacarles toda esta arcilla. Antes de seguir con el proceso, lo que voy a hacer es arreglar lo que se me rompió. A mojar cada una de estas piezas. Una vez que las tengamos húmedas y secas en la parte superior, lo que vamos a hacer es una mezcla de un poquito de agua y una gran parte de detergente. Una vez que tengan esta mezcla, se la van a pasar con un pincel. En este caso también decidí ponerle un poco de detergente puro. Una vez que le hayan colocado el detergente, lo que van a hacer es cerrarlo. Tiene que encajar perfectamente, como si nunca lo hubieran abierto. A sellarlo todo por afuera y voy a embeber solo 4 mini pedacitos de tela y voy a colocarlos. Una vez que la parte del costado se hayan secado bien, ahora vamos a hacer el positivo y yo esta casa lo voy a hacer con yeso y lo voy a poner para diferenciar ambos un color a este de base. Bueno, este es el momento, lo dejé reposar toda la noche, básicamente lo dejé secando toda la noche. Igual ustedes pueden tocar por el huequito si está duro y está medio húmedo, pero sí está duro. Y este es el momento que te das cuenta si te salió todo bien o hiciste cualquier cosa. Vamos a sacar toda esta parte del costado con un cúter y luego vamos a hacer palanca para que esto se abra, pero con mucho cuidado para que no se rompa esta pieza.
le hayan arreglado todo lo que son los detalles y algunas imperfecciones, ya sea agregándole o sacándole yeso, lo que van a hacer es una base para que se sostenga de pie. Para ello van a utilizar un pote que sea sí o sí de plástico, puede ser, les recomiendo que sea chiquito, y le van a llenar un poco de yeso. Y luego la van a colocar ahí, van a esperar unos minutos hasta que se endurezca el yeso y luego la sueltan y esperan hasta que se termine de secar el yeso. Eso es una parte muy sencilla, por eso les recomiendo que le hagan un poco exagerada lo que son las piernas para después poderlo hundir tranquilamente. Y luego van a, como ahora, van a retirar el pote. Perfecto, y lo que pueden hacer es arreglarle un poco los bordes. Bueno, así es como me quedó. Ahora lo único que queda es pintarla. Les recomiendo que le pasen un pincel o algo para sacarle todo el polvo que tenga. Y que le hagan toda una base de látex para tapar los poros que pueda tener. Porque si ustedes pintan ahora, se puede absorber toda la pintura y no puede quedar nada. Así que primero les recomiendo que le den una mano de látex, lo dejen secar y luego lo pinten con los colores que quieran. Yo en este caso lo voy a pintar con acrílico, que es lo más común, o témpera, lo que tengan. Y bueno, vamos a ver cómo queda.